Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludar a todos nuestros amiguitos, maestros, maestras y compañeros de DGES Media. Y bueno, el día de hoy, a nombre de Ricardo Martínez, Richie, le saluda a su amigo Arturo Ortiz y presentando con el gusto de siempre a nuestra amiga, compañera y maestra Sara Guzmán Corral. Maestra, buen día. Hola, buen día a todos chicos, chicas de DGES, Escuelas Secundarias Técnicas de todo el país. Estamos aquí con el gusto de compartir un ratito el tema de los títeres para variar. Pues sí, así es, maestra. Y pues antes de todo, quisiera que me permitieran dar una pequeña introducción del tema que vamos a hablar el día de hoy. Y pues se trata de la UNIMA, la Unión Internacional de la Marioneta. Así es, la Unión Internacional de la Marioneta es una de las asociaciones más antiguas de artistas en el mundo. Ya ahorita Arturo les contará un poquito más. Nosotros tenemos nuestra Unión Internacional de la Marioneta, sede México, y me corresponde a mí dirigir esta unión por el momento. Sí, es nuestra presidenta de UNIMA México. Y bueno, les comento que UNIMA nació en el año de 1929 en Praga, con un grupo de gente apasionada, procedente de 7 países diferentes, y fue como crearon la Unión Internacional de la Marioneta y la llamaron UNIMA. Y esta asociación, esta formación, fue creada para promover y desarrollar las bellas artes del títere. Cabe mencionar que de esta asociación han salido muchos maestros, tanto de México como de Estados Unidos, de Rusia, de Praga. En todo el mundo tenemos extraordinarios maestros desde todos los tiempos. Bueno, el títere sabemos que es milenario, casi desde que surge el hombre y empieza a compartir con sus semejantes, surge la necesidad de este tipo de seres, de mitos, de leyendas en donde el títere, el ser mágico, tiene presencia. Entonces sí hemos tenido grandes maestros y generalmente estos grandes maestros son los que son llamados a que en el Día Mundial del Títere den su mensaje. Entonces, este año nos toca una maestra de Nueva Orleans. ¿Cómo es su nombre, Arturo? Pues la maestra se llama... Ah, caray. Aquí está la maestra. Aquí la tengo, mira. Aquí. La maestra. Nancy Lohmann Staub. ¿Sí? Ella es de Nueva Orleans, Luisiana, y es a quien se le convocó para que nos ofreciera unas palabras en esta festividad que para todos los titiriteros es muy grande, ¿verdad? Es muy importante, es un día de fiesta. El Día Mundial del Títere es el 21 de marzo en todos los países del mundo. Y en México, en distintos estados de la República, los titiriteros afiliados a la Unión Internacional de la Marioneta realizamos también nuestros magnos desfiles. Generalmente lo hacemos así, el festejo es con grandes desfiles, pero también con algunas representaciones de teatro de títeres. En este caso, en México va a estar muy padre, es el motivo por el que estamos ahora aquí, ¿verdad, Zula? Oh sí, muy buenos días, yo soy Zula. Es un placer conocerles. Soy una mostra. Bueno, monstra. Bueno, yo soy Zula. Voy a participar en el desfile por el Día Mundial del Títere, ¿saben? Y es que va a ser ahora por primera vez en Azcapotzalco. ¿Dónde había sido antes? Pues sí. ¿Había sido antes? Pues teníamos antes como Coyoacán. Luego, posteriormente, lo hicimos en el Zócalo. Del Zócalo hacia a las calles de Regina, y retomamos nuevamente Coyoacán, y en esta ocasión Azcapotzalco nos abre las puertas de su delegación para brindarles a toda la comunidad, a todo el público asistente, este bonito festival que, por cierto, ya cumple 5 años de estarse realizando. ¿Y en la ciudad? Exactamente, aquí en el país y en la ciudad. Ya tenemos 5 años realizándolo y de verdad en esta ocasión hicimos algo diferente. Lanzamos una convocatoria para la gente que quisiera hacer títeres, aprender distintas técnicas de elaboración de títeres.
elaborar a los títeres para el desfile. Entonces fue algo como muy, todavía el próximo sábado estaremos produciendo títeres, algo muy enriquecedor porque están aprendiendo a hacer mojigangas, máscaras, títeres de varilla, muy títeres bocones, va a ir un hipopótamo que están elaborando, un sol gigante, un pez grande, las mojigangas va a ser, en este caso pusimos el tema de la mujer. Creemos que a pesar de que los años han pasado, hay muchas legislaciones en defensa de los derechos de las mujeres, la situación real es muy triste para todas nosotras. No me gusta hablar de las cosas tristes, pero ciertamente las mujeres son asesinadas en nuestro país con una frecuencia insólita. Entonces, en este caso el tema es la mujer, pero no es, el desfile no tiene ningún objetivo político, tiene un objetivo total y absolutamente festivo. Entonces invitamos a todos, pueden ir a este desfile niños, viejos, maduros, adolescentes, chavitos, chavitas, todos los que quieran pasar un buen rato. Y tenemos un recorrido que ahorita se los decimos, vamos a empezar nosotros en el Parque de la China. Pero permíteme tantito, retomando nuevamente el taller que se realizó para la promoción y difusión de este desfile, cabe destacar que la mayoría no eran titiriteros, fue gente con mucha iniciativa, con mucha creatividad, con mucho corazón, con el cual pues diseñaron y transformaron toda su creatividad en un ser, en un muñeco. Así es, eso es maravilloso, porque el títere, dicen, bueno, tú no vas a elegir el ser titiritero, quien decide si tú vas a ser o no titiritero es el títere. Y eso es verdaderamente mágico. Las personas que se acercan al títere y viven la experiencia de creación y de manipulación de un muñeco, en su corazón sienten, late y ya nunca los pueden dejar. Casos que tenemos justamente ahorita después del taller, gente que está fascinada con sus títeres, un compañero Juan que elaboró un colibrí, ajá, es un colibrí gigante que mueve las alitas y saca la lengüita, muy bonito, y él ya no va a abandonar los títeres nunca. Es un efecto muy maravilloso del arte del títere. ¿Tienes tú el número de personas que participaron en la realización de los muñecos para mostrarlos este fin de semana, que es el desfile? Pues mira, ahorita somos alrededor de 20 personas que estamos yendo a producir, ajá, y es lo que te digo, llegaron algunas más, pero de pronto se dan cuenta que no es lo suyo y entonces se van, pero tenemos como 20 personas permanentes que están allí trabajando ya su títere y colaborando con la construcción de los otros, porque hacer una mojiganga, las mojigangas son estos títeres de tradicionales de fiesta popular, ¿no? Títeres gigantes que en otros lados los llaman cabezudos y son complejos, muy complejos de elaborar. Entonces en eso estamos metidos, va a ir Sor Juana a desfilar. Entonces la gran Sor Juana, nuestra gran poetisa y filósofa, ¿no? Porque tenía muchos dones la Sor Juana. Entonces estamos haciendo una mojiganga de Sor Juana y una mojiganga de Mireya Cueto. Mireya Cueto, ¿quién fue Mireya Cueto? Pues nuestra vaca sagrada. Todo oficio, toda actividad, tenemos siempre nuestros grandes maestros, nuestras vacas sagradas, y Mireya fue para nosotros una gran maestra y queremos rendirle homenaje con esta mojiganga y pues festejar, que también ella esté presente festejando el Día Mundial del Títere. Bueno, así es, todos nuestros antecesores, todos nuestros maestros van a estar presentes, no importa del país que sean, ¿verdad? Pero siempre están con nosotros, pues nos dejaron un bonito legado, el cual nosotros lo hemos cobijado con mucho cariño, con mucho amor, y al cual entregamos toda nuestra creatividad y todo el ánimo posible, ¿verdad? Entonces, maestra, nos comentabas que va a salir una Sor Juana, que va a salir una Mireya Cueto. ¿Qué más muñecos? ¿Va a haber más variedad de muñecos? Pues ahorita la mayoría son títeres grandes, tenemos unas manos también que elaboramos con formato de títere, son títeres de varilla y títeres grandes mojiganga, ¿no? Lo demás, ustedes se encargan. Ustedes llevan, y eso es lo que nos sucede en todo desfile, nosotros generalmente no producíamos nada, generalmente solo convocábamos a que la gente que tiene títeres y que le gusta el arte del títere llegara a desfilar con nosotros, y no tienen idea de dónde salían títeres, se llegan cientos,
sí hemos tenido cientos de personas que llegan con un títere con infinidad de técnicas. Entonces, me acuerdo un niño que iba vestido de Pikachu y llevaba su títere de Pikachu, ¿no? Era bueno, era muy bonito. Entonces, a eso los convocamos nuevamente, saquen los títeres. Yo creo que no hay casa donde no haya a lo mejor un títere, ¿verdad? Es que de pronto el títere es muy tradicional de nosotros. Ya estoy preparando el Encuentro Nacional de Trabajadores del Arte de los Títeres que viene para noviembre. ¿Y qué es lo que queremos rescatar en esta ocasión? La importancia de la historia del títere en nuestro país, que en realidad tiene mucha trayectoria. Grandes personas como Guillermo Prieto, como el Nigromante, hicieron muchos comentarios sobre el títere mexicano desde aquellos tiempos, reconociendo que era un títere chispeante, que era un títere lúdico, y decían, a diferencia del títere europeo que es aburrido, así lo decía, no yo, lo decía el Nigromante, ¿eh? A diferencia del títere europeo que es muy aburrido, el títere mexicano es chispeante. Entonces, grandes personalidades como Silvestre Revueltas, músicos que han escrito para títeres, ¿no? Como Germán Lizarzubide, que han escrito para títeres, grandes artistas se han involucrado con este arte, y eso es algo que queremos rescatar en este encuentro también. Y bueno, con el desfile también llamar la atención a que el títere sigue presente, estamos aquí y además es divertido. Así es. Y bueno, ya en programas posteriores les haremos llegar la convocatoria y de este encuentro que va a realizar la maestra Sara Guzmán Corral. Bueno, maestra, cabe mencionar también que van a estar muchas agrupaciones, muchos compañeros como son Nivelungo, Tlacuache Títeres, Itati de Cabeza, de la maestra Ariana Escárcega, el grupo de Teatro Guiñol de Buen Humor. Va a estar el grupo Milix, va a estar Zapatoches, Búnker, va a estar Argot Títeres, no quiero que se me pasen porque si no luego a mí me linchan allí afuera, aquí están todos. Bueno, vamos a estar muchos compañeros que amamos, respetamos este arte del títere y sobre todo a nuestra asociación. Así es de que únanse. Ahora sí, yo quiero decir la ruta. A ver. Bueno, a ver si me acuerdo, ¿eh? Les decía que vamos a partir del Parque de la China, allá en Clavería, y después vamos a ir hacia ¿dónde? Hacia el eje 3 Norte. Hacia el eje 3 Norte, y luego. De ahí tomamos Avenida Azcapotzalco. Avenida Azcapotzalco, y luego. Pues para terminar nuestro recorrido, nuestro desfile allí en el Jardín Hidalgo, para comenzar con una bonita. Ah, bueno, eso de decir terminar nuestro desfile es un decir, ¿verdad? Porque lo que se acaba es el recorrido. Comenzamos con una bonita verbena de espectáculos titiriteros. Sí, de hecho, todavía, yo creo que todavía les dan chance de que se inscriban. Todo está en escribir al correo de UNIMA, y escribiendo al correo ustedes dicen de qué manera quieren participar. Desfilando necesitamos muchos colaboradores que vayan ayudándonos a que el desfile vaya en orden, pero también todos aquellos titiriteros que tienen algún espectáculo, cortitos tienen que ser, porque es un espacio público, queremos que haya como mucha dinámica, entonces hay que inscribirse en el correo de UNIMA. Ustedes métanse en Facebook, estamos como UNIMA México, y allí van a encontrar toda la información. Maestra, aproximadamente los grupos o compañeros o gente que quiera unirse a esta festividad, ¿de cuánto tiempo tendría que ser su montaje, su espectáculo? Estamos contando 15 minutos alrededor, no más. Muy bien, ya saben, 15 minutos, no importa si son profesionistas, básicos o avanzados, ¿verdad? Sido muy bonito porque también en el desfile llegan titiriteros en formación, ¿no? Que están haciendo sus pininos, y por supuesto que ese es un espacio para que ustedes vayan a mostrar lo que están haciendo y también a conectarse y a contactar con los que ya somos titiriteros de tiempo, y pues empezar también una trayectoria mucho más comprometida con el títere. Así es. Y bueno, recuerden, nos esperamos este domingo 19 de marzo en el Guateque Titiritero, que se llevará a cabo en Azcapotzalco, allí en el centro, en el Jardín Hidalgo. UNIMA DF los invita. Bueno, ¿y qué más nos puedes contar tú, monstruo? Ay, pues es que miren que yo soy recién nacida, ¿eh? Aunque no parezca, sí soy recién nacida, porque yo nací en diciembre apenas. Todavía ni tengo obra. Ah, caray, pero te vas a ir una muy pronto, y
Me imagino que tienes como amiguitos a todos los chicos que están en la escuela de títeres de ahí de la, ¿cómo se llama? La universidad, ¿verdad? Ah, sí, pues es que también hemos trabajado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México haciendo un taller de títeres y pues yo superviso a ver si están quedando guapos como yo. Y cuéntanos, ¿qué requiere la gente que esté interesada en acudir a algún taller de donde tú estás? Pues es que mira, ahora estamos en un proyecto ya con los que se inscribieron en el taller, estamos en un proyecto ya de trabajo con títeres. Ya no estamos haciendo el taller en sí, sino ahora es inscribirse para que vayan a sumarse al espectáculo que vamos a montar. Ah, muy bien, pero bueno, yo sigo insistiendo, hay gente que quiere saber cómo se hace un títere, una marioneta, un muñeco bocón, un muñeco de una espuma. ¿Tú me puedes decir a dónde podríamos ir? Mejor díselos tú. Muy bien, yo se los digo a Zula. Ustedes pueden escribir a Tlacuache Títeres, también está ahí en Facebook como Tlacua Club. El Tlacua Club es de un compañero que pertenece a UNIMA, muy comprometido también con los trabajos de UNIMA México, y allí es en donde se imparten los talleres, diversos talleres con distintas técnicas, abusados porque viene el taller de elaboración de títeres de hule espuma, que es como el que traigo aquí, el secatito, es un títere de hule espuma. Este tipo de títere es el que se aprenderá a elaborar en este taller, será durante la Semana Santa. Entonces allí métanse en Facebook en Tlacua Club y se informarán acerca de ese taller. Sí, los talleres se imparten en Francisco Sosa 298 en el barrio de Santa Catarina, ahí en Coyoacán. Y bueno, este personaje de secatito fue creado para... ¡Hey, mis panas! Yo soy Secatito. Y saben, tengo un programita de radio aquí abajo, allá, en el cuarto piso. Pero aquí los compañeros y los amigos que están aquí no saben dónde es ahí abajo, maestra, por favor, díganos dónde. ¡Ay! Mira, ahí abajo es de GES Radio. Y estoy en de GES Radio todos los martes, dando información acerca de lo que sucede en el Secati 127. Y el programa se llama Secati se acerca a ti. Para todos ustedes, panas. Él, mis panas. Oye, Secatito, y bueno, a ver, coméntame. Tu programa, los martes, ¿de qué trata? ¿Es programación variada o tienes un tema en específico? No, mira, es que en el programa traemos a todos los profesores que trabajan en el Secati, hablamos de los proyectos que manejamos también en el Secati. La vez pasada vino la compañera Claudia a hablarnos de las acciones de sustentabilidad que se realizan allí, y hoy nos acompañó el profesor Juan José Gómez, que es de la especialidad de diseño gráfico, y así vamos trayendo a los distintos profesores, vamos a traer a nuestra responsable del aula cultural, porque también es el único Secati en toda la República que tenemos un aula cultural. Muy bien, y bueno, ya que hablamos de tu programa de GES, pues nuevamente dinos tu horario y tus días en que estás tú al aire. Pues yo me encuentro los días martes de 10 de la mañana a 10:30, 10:35 en el programa Secati se acerca a ti. Muy bien, ¿y quién es su conductora aparte de ti? Aquí la señorita. Ah, la maestra. Muy bien, maestra. Pues es un placer. Y bueno, nos comentan que ya estamos escasos de tiempo. Queremos recordarle nuevamente nuestra invitación. De veras, deseamos que nos acompañen a esta festividad que cumplimos 5 años de estar celebrando el Día Mundial del Títere aquí en México. Y bueno, no nada más el DF lo festeja UNIMA Tlaxcala, lo festeja UNIMA Guanajuato, el Estado de México, el sureste, allá por Yucatán, por Mérida también lo festejan. En Sinaloa, bueno, la festividad es grande, y realmente les recordamos, va a ser el recorrido desde la calle Parque de la China para concentrarnos ahí en el Parque Hidalgo, todos en Azcapotzalco.
compañera de Producciones Búnker se ha movilizado muchísimo para que esto sea posible, hablando con las autoridades de la delegación. Agradecemos a quienes han apoyado esto. También hay otras organizaciones. Queremos agradecer también, como dice la maestra Sara Guzmán, a la delegación de Azcapotzalco, así como a la Asociación Civil Nuestro Futuro Común, al Consejo de Pueblos y Barrios de Azcapotzalco y otros colectivos. Y bueno, todo esto no se podía haber hecho sin el apoyo de toda la gente que desea, ama y quiere al títere. Así es, sean ustedes también parte de este grupo, acérquense al títere, el títere les va a dar muchísimas, muchísimas satisfacciones. Recuerden, nos encuentran en Facebook como UNIMADF, Ciudad de México, CDMX, y no olviden entrar también a nuestro perfil de Facebook de UNIMA Ciudad de México para que vean todo lo de los talleres. También en Facebook, Tlacuache Títeres, ahí podrán ver todo lo que se requiere para los talleres de marionetas, de bocones, de guiñol. Y bueno, no queda más que despedirnos, maestra, agradeciendo tu presencia, tu apoyo, a ti Catito también. Estaremos al pendiente de tu programa. A Mostra, muy agradecidos. Ay, gracias a ustedes. Bueno, se despide su amigo y servidor a nombre de Ricardo Martínez, su amigo Arturo Ortiz Olvera, deseándoles que tengan una bonita semana. Gracias, cuídense y los esperamos.